Recuerda, debes de salir de la cueva donde estás metido si realmente quieres ser, hacer y tener lo que realmente quieras para tu vida. En la cueva solamente debes estar para dormir, comer, leer y prepararte mentalmente. Pero las oportunidades no están aquí dentro, están ahí fuera. Están ahí fuera, campeón. Ahí fuera, mira. No está aquí dentro. ¿Sabes? Las oportunidades no están aquí en una cueva. Están ahí fuera. Esta cueva está épica, sí, señor. Pero ¿qué pasa? Aquí dentro no hay nada. Aquí no hay lo que tú buscas, campeón. Aquí lo que hay es, qué sé yo. Aquí hay que lo que puede haber por aquí es muchos bichos que te puedan picar, que te puedan hacer absolutamente mucho, mucho daño. Pero aquí en sí no estás lo que tú buscas para tu vida. Así que yo quiero que tú te quedes con esta reflexión. Las oportunidades están fuera de tu zona de confort, no están en tu cueva. Así que salte de tu cueva y ponte a trabajar, a hacer y a producir y prende el tiempo, campeón. Así que ya sabes, esa es la pequeña reflexión matutina que te acabo de hacer. Como siempre, les mando un saludo muy fuerte a mi gran amigo Pedro de Venezuela. Un seguidor y amigo y colega que siempre está siguiendo este canal desde que me conoció hace aproximadamente unos 11 meses, aproximadamente un poquito más, un poquito menos. Y nada, reflexión del día, ya sabes, salte ya de tu cueva porque en tu cueva no hay nada. Solamente estate en tu cueva para descansar, para comer, es decir, para alimentarte y para prepararte mentalmente, es decir, leer, escuchar audiolibros, escuchar a diferentes conferencistas, es decir, para prepararte mentalmente, físicamente y estéticamente. Pero las oportunidades, el dinero y lo que tú quieres está ahí fuera, no aquí dentro. Así que vamos a buscar las oportunidades de inmediato. No hay nada, campeón. Ay, 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 ay. No hay nada, campeón, ahí no hay nada. Vamos a para la calle ahora. Miren, aquí está la cuevita. Ahí no hay nada en absoluto. Ay, gracias, día más. Así que cada vez que, campeón, campeona, que tú salgas de tu cueva, asegúrate que tú sales. O asegúrate de salir a cazar. A cazar lo bueno, lo limpio, lo positivo, lo que quieres traer a tu cueva, ¿eh? Lo que quieres traer a tu cueva. Ya sabes a qué me refiero, a cuál es la moraleja de este vídeo, cuál es el sentido que quiero darles. De que todos los días por la mañana, es decir, cuando salga de tu cama, tienes que pensar a qué te estás levantando, qué quieres lograr en ese día, qué quieres hacer divertido. Es decir, ser, hacer y tener. Recuerda que cada día necesita ser vivido de manera intensamente y que cada día tiene sus propias victorias, pero esa victoria tú tienes que ganártela, tienes que trabajártela para que ese día pueda ser aprovechado. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, ya he logrado mis dos, bueno, sí, dos victorias me he ganado hoy. Una, he hecho aproximadamente 1 hora y 15 minutos de ejercicio. Miren, por este lugar he leído aproximadamente unos 15 minutos. Son dos victorias. He aprendido algo más sobre el SEO de YouTube para que los vídeos se posicionen mejor. Es decir, me he preparado un poco a nivel mental, me he preparado un poco a nivel físico, me he preparado un poco a nivel financiero. Ya saben que que este canal se desprende, es decir, se va hacia arriba, pues ahí vienen las finanzas. Y, por supuesto, estaré más contento, campeones, más de lo que estoy. Eso es, mis campeones. Así que esa es la moraleja. Sal de tu cueva y ponte a trabajar, a hacer y a producir. A tu cueva solamente vengas a dormir y a descansar. A prepararte mentalmente y a pensar qué vas a hacer el día siguiente.